Hola Piscis, ay Piscis, ya se cayó una carta, Piscis, ¿qué está pasando? Mira, Piscis, se cayó el as de espadas. El as de espadas como energía del mes, mientras voy a seguir mezclando. Bueno, verdades, inicios, inicios claros, ¿no? Son claros estos inicios. Bueno, vamos a ver qué está pasando astrológicamente. Piscis, no te olvides de mirar tu ascendente, que es muy importante para ver cómo cómo te pega, cómo te reflejan estas energías, porque no es lo mismo. Así que vamos a ver un poquito. Para saber tu ascendente tenés que saber tu hora de nacimiento, nada más. Y Piscis, no te olvides de colaborarme un cafecito. Yo no tomo café, pero sería como invitarme, no sé, un paquete de yerba para tomar mate, o como invitarme una lata de cerveza, ¿no? Que me encanta. Así que Piscis, vamos con esa. Vamos con esa, Piscis. A ver qué son esos inicios, dónde se dan, ¿no? Vamos a ver. Ya te digo que están pasando de todo en el cielo. Este mes todas las energías se empiezan a mover de lugar. Desde diciembre hasta marzo más o menos fue todo bastante similar. Ahora arranca. ¡Oh! El mundo. El mundo en el trabajo. Más la templanza. ¡Oh! Piscis, ¿qué pasó en el trabajo? ¿Alguien te traicionó o vos traicionaste a alguien? Uy, sale, uy. Sale una gran transformación en el amor también. Gran. Mirá cómo cambia, ¿viste? Te dije que las energías cambiaban. Cambió todo. Vamos a acá un poquito, así entra. Siguen saliendo algunos oros, siguen saliendo algunos oros, pero wow, mirá, 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 mirá. Bueno, el inicio acá se ve claramente en vínculos y en hogar familia. Y finales en el trabajo. O sea, ay Dios, es claro. Es claro. Como energía del mes salieron los enamorados. Acá, sinceramente, en esta lectura yo veo que hay una separación, una ruptura. Así que posiblemente esta decisión de ruptura la hayas tomado vos. Los enamorados no solamente es amor en las lecturas, sino que son decisiones que tomar. Inclusive decisiones que tomar. En esta carta justo es un tarot bellísimo que están bailando la danza del amor, los enamorados. Pero en otros tarots hay tres personas siempre. Entonces, los enamorados es tomo una decisión, generalmente, a veces son terceros en discordia. Justo en esta carta, no. En esta carta, que es Dancing in the Dark, bueno, hay muchas figuras que bailan y todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué onda los enamorados. Acá hay una verdad o una decisión que se toma claramente. Para mí, Piscis toma una decisión grande este mes. Este mes, Piscis se decide separar definitivamente de alguien. Acá hubo un gran engaño, che. Acá hubo un gran engaño, ¿eh? Mirá. Del ratero del Chavo del 8, invertido. Encima, yo no leo cartas invertidas, así que con más razón. Puede ser que Piscis haya engañado, también. Se caen las caretas acá. Mirá esta torre como es acá. También son como que están bailando mientras se caen. ¡Qué bárbaro! Este tarot me encanta. Bueno, colaboran un cafecito si me compro otro tarot más. Bueno, acá se corta algo, se enfría algo, una relación. Claramente, ¿no? Claramente. Outsider. Piscis, si estás ahí medio buscando pareja, no sé si es el mejor de los meses. Para mí acá te enteraste de una, o hiciste vos algo y taca taca, taca taca. Es el mejor mes. El as de espadas no solamente es una carta de inicio, sino que también es una carta de que se toman decisiones por ideales y son verdades filosas. Son verdades filosas. Bueno. Lo que estaba comentando es que Piscis va a tener a Mercurio. Algunos ascendentes Piscis tienen a Mercurio en casa 2 y en casa 3. Está ahí, ¿no? A ver, Mercurio es el planeta de la comunicación, por eso digo. Acá hay gente que se está comunicando con otras personas por negocios, por proyectos, por emprendimientos. La lectura se ve excelente a nivel económico y desde hace mucho tiempo que se ve así. Mirá. Claramente Piscis viene de atravesar una traición, ¿no? Una cuestión ahí que no gustó, que hizo mucho daño en el pasado. Lo importante de todo esto es saber que esto ya pasó. Eso es lo importante, porque sale acá arriba, ¿no? Acá sale
El ratero, sale este también. Bueno, sinceramente, yo creo que acá se sale de una traición. Tal vez estaban en un trabajo simplemente que, no sé, le dijeron, te vamos a pagar esto, y de repente, no sé, le pagaron menos. Eso ya es una traición también en el trabajo, ¿no? Porque por ahí aceptaste una propuesta y de repente, perdón, por ahí aceptaste una propuesta y de repente la propuesta se transforma en otra cosa y estabas enganchado en una cuestión que tampoco te gustaba o te venía bien, ¿no? Entonces, se sale de esto exitosamente y tal vez Piscis está yendo hacia un lugar más tranquilo. También piscianos que no están haciendo nada, no tienen trabajo tal vez. Acá hay amistades que pueden ayudar, inclusive muy bien aspectado para empezar a comunicarse de un modo más positivo. Nodo Norte en casa 3 para todos los piscianos están enfocando su modo de pensar. Yo aclaré en la lectura anual, signo por signo, mírenla, que no es el mejor de los meses para irse a otros países, no es el mejor de los años para irse a otros países. O sea, el Nodo Norte en casa 3 es ir hacia ciudades cercanas, ir hacia la ciudad de al lado, ir hacia los vecinos, ir hacia los hermanos, volver a comunicarse de un modo diferente con vecinos, con hermanos, en las redes sociales, a través de la comunicación y nuevas maneras de pensar, inclusive. Romper viejos paradigmas mentales que Piscis tenía antes. Pero bueno, cada uno hace lo que quiera y bueno, también hay planetas en casa 12, en Acuario, así que Piscis está lidiando con traumas, lidiando con cosas que se terminaron, con gente que ya no está más, lidiando con todo lo que tiene que finalizar. Y a veces Piscis también puede ser bastante terco, ¿no? Porque el Nodo Norte en Tauro hace a la persona terca. También Piscis tiene a Quirón en la casa 2, que es el sanador herido. Entonces Piscis está sanando su modo de valorarse. Tal vez Piscis realmente estuvo en una que no se daba cuenta que lo estaban cagando, que la estaban cagando. Porque mentalmente piensa o naturaliza algunas cuestiones. Tal vez Piscis en su pasado sufrió algunas cosas y no sanó eso y quedó vibrando bajo para siempre. Entonces, los trabajos que agarra no le pagan bien, o los trabajos que agarran, ¿entendés? Hay un tema ahí con cómo uno cobra plata. Yo conozco muchos piscianos que tienen dos, tres, cuatro trabajos. ¿Por qué no te enfocás y te valorás bien en agarrar un trabajo bien pago? ¿Por qué? Porque no te enseñaron. Es como si fuese que Piscis está sanando el modo de ganar plata, de verdad, el modo de cuánto vale. A ver, voy a hablar de esto. Total, no tengo muchos seguidores, por ahora no creo que me mire mucha gente. Hace poco, a mí me encanta mirar entrevistas en la televisión, me encanta mirar entrevistas en la televisión de las personas, qué sé yo. Bueno, Pampita, que es de Capricornio, como yo, me gusta ver cómo piensa, ¿me entiendes? Aparte es una persona exitosa. Me gusta mucho ver las entrevistas de gente exitosa, de ver cómo hizo. Bueno, Pampita hablaba de cómo ella cobra su trabajo. Sobre todo acá para los piscianos que son artistas. Pampita lo que decía es muy difícil ponerse precio. Es muy difícil ponerse precio. Pero bueno, yo sé que soy la más cara y que lo valgo. Y yo creo que esto es claro lo que es valoración personal de uno. ¿Me entendés? Hay gente que por ahí hace tu mismo trabajo o haces el mismo trabajo que otras personas y cobras mucho menos. ¿Me entendés? Hay un tema con eso. Bueno, Piscis tiene que sanar el modo de cómo cobra su trabajo o los contratos que cierra. ¿Por qué tenés cuatro trabajos mal pagos? ¿Por qué no tenés uno o dos? ¿Entendés? A eso me refiero. Y creo que ahí va a estar la clave. Piscis también está flasheando un poco con el tema de cómo se presenta al mundo. ¿Sí? A veces sueña por demás, inclusive. Pero bueno, me parece que es un buen año para salir al mundo de otra manera. Júpiter no está solito en Piscis. Júpiter está de la mano con Neptuno, que Neptuno es la bomba de humo. Entonces, los piscianos, piscianas que eran evasivos, ahora van a ser el doble de evasivos. Los piscianos, piscianas que les gustaba trabajar, van a viajar más. Los piscianos, piscianas que eran medios volados o que tapaban sus emociones con vicios, se agranda todo eso, ¿me entienden? Entonces, capaz si Piscis tiene algún problema es por cómo se valora y a la vez porque le está costando cerrar etapas de gente que estuvo ahí hace 1000 años, ¿sí? Hay un modo de rever, para los que estudiaron, por ejemplo, hay un modo de rever su carrera. O sea, inclusive hasta cambiar de carrera. Si estudiaron una carrera, bueno, Nodo Sur en casa 9 para los que saben de astrología, casa 9 son las carreras y los viajes largos. Entonces,
Atención con eso. Los que están pensando en hacer algo a la ciudad de al lado nomás, no a la otra punta, ¿sí? Atención. Los que quieren estudiar algo, no una carrera de acá 5 años. Cursitos, cursitos, cositas cortitas. ¿Cómo me comunico? Rápido, cortito al pie, pum. Un TikTok, ¿me entendés? Esas cosas, no cosas, los que estén pensando en algo extenso, no. Todo apunta a que Piscis empiece a brillar, pero con mensajes cortos, con mensajes con tipo flash, pum, un mensajito cortito, pum, un TikTok, pum, ¿entendés? Cositas cortas, o cursos, o trabajos que, ¿entendés? Ir a visitar a gente que está al lado, al vecino, al hermano, al primo, a lo que está cerquita. Y está muy fuerte esta energía, ¿sí? Cuidado con los miedos, los temores, porque quiero. Saturno en la casa 12 les está exigiendo que tomen con más seriedad y responsabilidad los finales, inclusive hagan terapia. Pero bueno, cualquier trabajo que quieran dejar me parece espectacular. Cualquier cambio que tengan a nivel económico laboral es muy bueno. Esto le va a traer más tranquilidad mental, que creo que es lo que están necesitando. Y hay un tema de pelear con uno mismo, con sus propios pensamientos e ideales, ¿sí? Entonces me parece que está muy bien aspectado para solicitar ayuda de alguien que los pueda asesorar o guiar con el tema de su propia autoestima y de su valor personal. Esto es algo que se va a tener que trabajar, sí o sí. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Sinceramente, Piscis, yo creo que viene de una. ¿Qué? Tal vez si tenían un trabajo que es comercio, ventas, todo eso, viene por ahí el tema de que no salió bien. Bueno, por ahí a algunos se les cayó el negocio con la pandemia, inclusive, ¿no? Y Piscis se está refugiando en la familia o en amigos que parecen familiares y todo eso. Realmente se ve acá. O acá, mira, familia y alguien que se agarra. O te estás agarrando a alguien por plata, ¿entendés? O pasó algo con un familiar, una verdad salió a la luz que te hizo decir, bueno, acá me voy a tomar el palo, voy a arrancar por otro lado, porque al final son unos garcas, son todos unos garcas. No es que son todos unos garcas, Piscis, vos también tenés que darte cuenta que a veces soñás por demás y te metés con gente, que vos en el fondo sabés que esa gente no es buena. Entonces no podés andar culpando todo el tiempo a los demás porque te cagaron, o esto o lo otro, ¿me entendés? Sale el engaño en el amor. Uno se da cuenta cuando la otra persona te quiere o no. ¿Me entendés? O por ahí pasa al revés, que vos estás con alguien por interés nada más, la otra persona se da cuenta. O sea, la gente no es boluda, y menos con el tema de la comunicación hoy en día, ya pasó. Entonces, es muy importante darte cuenta de esto, ¿no? No es que todo el mundo es una mierda, también tenés que vos valorarte mejor en el momento de elegir con quién te relacionás. Mejor solo que mal acompañado es una frase que suena media cliché, pero es real, ¿eh? Es real. Es real. Una vez un amigo escorpiano me decía, uy, me volví a encontrar con mi ex. Fue el polvo más caro. O sea, en el sentido de que no es que la invitó a comer a Puerto Madero y gastó 10 mil pesos, sino que por una noche de baja pasión o una noche de intensidad, arruinó un montón de cosas. Y le costó un montón de tiempo de terapia salir de eso. O sea, tal vez podés evitar caer en una, te sentís solo, está bien, te sentís solo, pero no tenés que hacer 4 meses o 4 años de terapia para salir de esto que recaíste, porque es como una adicción muchas veces. Y yo creo que tiene que ver con el tema del amor. Piscis muchas veces flashea cosas, ¿entendés? Sueña, tiene amor incondicional. Bueno, hablando de eso, va a estar. Venus en Piscis, que supuestamente algunos piscianos tienen a Venus en Piscis, miren su carta astral. Dicen que Venus en Piscis es amor incondicional y es amar más allá de todo. Chicos, eso es ridículo. Yo entiendo que está bien, pero no hay que estar en un lugar donde no te aman, ¿me entendés? Uno se da cuenta cuando lo aman, de verdad. Y hay un tema con el autoengaño, sinceramente. Y esto para mí sale en el amor, sinceramente. E inclusive le trae un poco de pesimismo. Yo creo que Piscis quiere tomarse el palo porque realmente piensa que no hay más posibilidades. Esto sale en la mente, mira. Una persona sentada en la oscuridad mirando una copa que se le ofrece, tiene otras copas ahí, no quiere agarrar ninguna porque todo es una mierda. No me parece que sea tan. No me parece que sea tan así, sinceramente, ¿eh?
Vínculos, amistades, amigos, amigas, acá viene alguien del pasado o hay tipo puede haber hasta un triángulo con las amistades, ¿no? O de nuevas decisiones que tomar con respecto a los amigos, a la gente que está cerca. Bueno, algunos tienen a Plutón en casa 11, así que se están transformando real viejas amistades. Sobre todo para la gente adulta, hay amistades que se van de plano, sinceramente, por una cuestión de que Plutón es el planeta de la transformación y del lado oscuro, o sea, de todo. Entonces, hay amigos acá, se caen caretas, hay rápidas transformaciones, hasta, toquemos madera, gente que se va de plano. Entonces, Piscis acá está decidiendo nuevamente por las amistades, buscando de nuevo amigos, haciendo malabares o tomando decisiones con amistades, y es posible que aparezcan amigos nuevos o amigos que hacía un montón de tiempo que no veíamos, porque en el presente sale el mundo siempre es viaje, ¿no? O vienen amigos de otro lado o gente que hace mucho tiempo que no veías, que transforma toda la cuestión. O sea, a mí me parece que es clave acá tomar una decisión de transformar algo y inclusive hay un dar la espalda para tomar otras nuevas opciones. Y yo creo que a nivel sentimental, o sea, hay que sanar realmente todo lo que es sentimental. Sentimental no es lo mejor. Tal vez lo que sí están en pareja y casados y con hijos y todo eso, sí está bien aspectado. No está muy bien aspectado para los solteros. Para los solteros piscianos es como que se sientan medio fuera de todo. Como que no encuentran alguien que tenga sus mismas energías o sus mismos ideales. Es como que se sienten que no forman parte de ningún grupo en particular. O inclusive, si están en pareja, que esta misma pareja los deje medio outsider, ¿no? Por ahí simplemente, no sé, te gusta a alguien, vos lo seguís en las redes, le das like a todo y esa persona ni te registra. Puede pasar también porque 5 de oros es, la otra persona no está ahí, ¿eh? No está presente. Acá hay alguien que te pone el hielo, simplemente Piscis, bueno, ojalá sirva para prevenir, pero me parece muy importante que esto se puede canalizar trabajando y haciendo plata y estando más tranquilo. Entonces, me parece muy bien el tema de decidir. Hay nuevos inicios para los que están viviendo en algún lugar, por ahí se mudan porque hay un inicio en el hogar. Llega alguien, por ahí te aferraste mucho a vivir en una casa o a vivir con cierto familiar y se te ofrece arrancar por otro lado. Para los que son jóvenes que andan ahí medio que no tienen casa, qué sé yo, acá o hay un familiar que se muda o ustedes se mudan o un enamorado inclusive les puede pedir irse a vivir juntos. Si están en pareja, si están solteros, es diferente. Tal vez hasta se separan. ¿Me entienden? Pero bueno, ojalá sirva para prevenir. ¿Y lo que se viene? Yo creo que lo que más se viene es tranquilidad laboral o económica. Así que enfoquémonos en esto, no en lo malo. No se ve tanta plata como el mes anterior, por eso te digo, tal vez el mes anterior hicieron algún negocio o alguna cosa y este mes ya están más tranquilos. Pero sí veo un poco de pesimismo en la mente, está muy bien aspectado para hacer nuevos amigos, gente joven, todo lo que tenga que ver con arte, todo lo que tenga que ver con viajes. Mirá el barquito chiquito que tiene acá, así que ir a visitar amigos, ir a visitar a vecinos, ir a visitar a primos, hermanos. Acá viene alguien o surge una nueva relación o nuevos amigos. Atención a los cursitos, todas esas cosas que son pequeñas que en realidad hacen y llenan al día a día. Y se comunica alguien ofreciendo algo nuevo, una nueva casa o un familiar. Y acá para los que quieren tener hijos también hay mucha posibilidad de que puedan tenerlo. Así que es un muy buen mes, es un muy buen mes para lo que es trabajo, hogar, familia y amigos. Corazoncito. Sorry, espero que no, si no lo resuelven, suéltenlo, pero no me parece. Creo que el pesimismo de Piscis puede venir hasta por eso, ¿eh? Uy, se está complicando cortar, bueno. Listo. A ver, consejo o energía final para Piscis entonces. Mira, los amigos. O buscar una pareja, si querés, si estás empecinado en que, o empecinada, en que querés una nueva pareja, que esta pareja sea como tu amiga, ¿no? Bueno, hay un tema de hacer malabares con las amistades. Upa. Bueno. Acá hay un tema. Porque piscianos, piscianas, que se han peleado con algunos amigos o amigas, hay muchos planetas en casa 12, entonces hay que dejar ir. Y acá se está limpiando. Mirá. Hay que limpiar amistades que ya no van más. Mirá lo que tiene en la cabeza. Es como una cabeza de televisión.
Los amigos que hablan al pedo, los amigos chusmas. Tal vez simplemente limpiar las redes sociales. Mirá. O los que hablan al pedo porque tenés éxito, Piscis, ¿eh? Ojo. Tal vez es un mes donde te critican por tus negocios, por tus proyectos, pero mira cómo están. Bueno, sigo repitiendo esta frase. Cada vez que vea a esta reina de arcoíris, voy a decir lo mismo. Voy a decir lo mismo. Para los que pasaron un mal momento, la flor de loto sale siempre desde el pantano. Más podrido, más horrible. Siempre hay una resurrección. Amigos o amigas que hablan al pedo, ni cabida. A la gilada, ni cabida. Vos tenés que estar ahí meditando y bueno, las amistades en todo caso, porque hay como un tema de hacer malabares con la gente que habla al pedo, ¿no? A ver, los amigos tienen que ser gente de tu mismo nivel, gente acá, los arbolitos, capaz tienen diferentes energías, pero se bancan, ¿no? Nadie pisa a nadie, nadie le tira mala onda a nadie, todos se encuentran a mitad de camino, miden lo mismo, ningún árbol es más alto que el otro. Los que hablan al pedo no son tus amigos. Sad but true. Triste pero cierto. Y bueno, creo que te pueden envidiar por lo bien que te va a ir económicamente y lo tranquilo, tranquila que vas a estar. Me encantó, Piscis. Te mando un abracito. Nos vemos en la próxima.